Familia que trabaja unida permanece unida. Esta es la premisa de don Héctor José Arias, quien al lado de su esposa Rosa y de su hijo Steven construyen todo un mundo de café de alta calidad. Sí, desde muy chico, pues como mi padre era cafetero, entonces yo lo acompañaba pronto a hacer muchas labores de la casa, me gustaba mucho ayudarle a beneficiar el café, a pelar, a lavar el, o sea, el beneficio del café, mejor dicho. Entonces de ahí ya me fue gustando mucho el tema del café. Entonces siempre era mi sueño desde niño, de que yo cuando fuera grande llegarme a hacerme una tierrita. No, pues mi familia ha sido una pieza muy importante para yo sobresalir, porque ellos me apoyan en todo. Mi esposa y mi hijo están muy pendientes de todo y me colaboran mucho también sobre el tema del café. Yo admiro mucho a mi esposo porque es un hombre muy trabajador, muy juicioso en el hogar, muy responsable, y nos apoyamos mutuamente nosotros tres, nos colaboramos en lo que haya que hacer acá en la finca, y sí, con lo que haya que hacer, cogemos el café con él. Y mi hijo, él también nos colabora mucho acá en la finca. Él trabaja, pero desde acá de la casa, y él en tiempos libres le colabora a mi esposo acá en la finca, en ratos libres que él tenga. Y él es muy responsable con todo y con el trabajo. Y él prefirió quedarse acá, trabajar desde la casa, que se le presentó la oportunidad. Agradezco a mi papá, a mi mamá por todo el apoyo que me han brindado. Gracias a ellos he conocido cómo es el proceso del café, desde la semilla hasta la taza. Agradecerle también al Comité de Cafeteros por las oportunidades que me han dado de realizar cursos de catación, de barismo. Bueno, esos son mis dos amores, el café y la programación. En semana yo trabajo programando, mis ratos libres puede ser un fin de semana, un día festivo, le colaboro a mi papá acá en la finca, lavando el café, cogiendo, en todas las labores relacionadas con la finca. Yo decido quedarme en la finca porque en la ciudad no me amaño, yo siempre fui criado acá en la finca. Siento que en la ciudad yo me estreso mucho y yo desde pequeño siempre he soñado con quedarme acá en la finca. Sí, desde el inicio la federación y el servicio de extensión han estado muy pendientes de todo para poderme, para yo salir adelante con esta finca. Me han ayudado muchas ayudas con Colino cuando arranqué, que esta finca no tenía nada sembrado, entonces yo arranqué con Colino y la federación y el comité de cafeteros me apoyaron mucho. Pues a mí me hace orgulloso ser caficultor por lo que me ha dado muchas cosas, me ha dado para la educación de mi hijo y me ha dado pues para vivir más, una vida mejor, ¿me entiendes? Entonces por eso siento orgulloso del café.